Escrita por el argentino Ernesto Sabato, El túnel es una novela oscura y psicológica sobre un pintor perturbado llamado Juan Pablo Castel y su fijación con una dama. El título de la narración se refiere a un símbolo del aislamiento emocional y físico de Castel con respecto a la sociedad, que se hace cada vez más evidente a medida que Castel relata las circunstancias que le llevaron a asesinar a la única persona que podía entenderle desde su celda. ¿Por qué se llama El túnel? Es debido a que es lo que el personaje siente que es su vida. En todo caso, había un solo túnel, oscuro y solitario, el mío, el túnel en que había transcurrido mi infancia, mi juventud, toda mi vida. ¿Y tú? ¿Te sientes en un túnel? Comparte tus pensamientos con nosotros en los talleres de literatura y cine.